Hi. Hi Luis, how are you? Good evening. Fine. Good evening. Very good. And you? Awesome. I'm good too. Thank you for asking. A bit tired, but it's the usual. Yes. Okay. All right. How was your day? Today is what do you say? Very busy. Oh, okay. Yes, it's very busy. But I'm happy you're here with us today. Yes. All right. Thank you very much for joining. Hello, Jose. How are you? Hello, teacher. Fine, thanks. And you? How are Awesome. you? I'm good. I'm good. I was talking to Luis that I'm a bit tired, but it's the usual thing, right? After a long day's work, it's normal to be a bit tired. But I'm happy and I have the energy to be here with you. Okay. Yes. Good evening, Oli. How are you? Fine, thank you. And you? I'm good. Thank you for asking. Hello, Mirna. How are you? I don't know if she's here. Hello, Mirna. Hello, Helen. Hello. Hi, how are you? ¿Qué How are tal? you ¿Cómo doing? estamos? Bien, Very bien. well. Awesome then. Feliz de verlos de nuevo, guys. I'm happy to see you again today. Hello, Mario. How are you? Hello, teacher. Very good. Thank you. And you? How are you? Awesome. Yes, I'm good too. I'm good. I'm awesome. I'm happy, actually. Yes, I'm happy to see you here. All right. Mirna, hello. Hola, Mirna. Hello. Hello, Hola. how are you? Yes, Fine, I can thank hear you. you. Can Awesome you hear then. me? Can you hear me? Yes, yes, Okay. yes, we can. Thank you. All right then, perfect. Okay, guys. So, how are you guys? How are you doing with the course, with the platform? Did you have the chance to continue with the platform? ¿Tuvieron la oportunidad de poder continuar un poquito con la plataforma? Sí, Yes, solamente. yes. Yes, solamente escuché a alguien decir, no sé quién. Yo es Ah, okay. que hay una donde hay que usar los, ¿cómo se llama eso? Los como complemento. Bueno, se me ha ido el nombre. Okay. Que la primera, ya las demás ya las hice, pero la primera. Yo le pongo donde dice de qué podría hacer para el dolor de garganta. Y entonces ahí dice, es importante, y dice, son vitamina C. Yes. Pero yo le pongo to take y no me lo agarra. No sé si se usará otra palabra. Sí, fíjese que ahí me voy a disculpar con usted antes que nada, porque fíjese que esa, si se fija el enunciado, alguien me lo mandó, no recuerdo quién fue que me enfatizó eso, de que el enunciado dice que no es necesario ponerlo del paréntesis, pero no sé por qué solo en esa. Solo en esa tiene que ponerlo del paréntesis. To take some o to take some vitamin C, creo que dice. Creo que sí dice, vitamina C, vitamin C. Entonces sí, Vaya. yo sé que el enunciado dice que no tiene que poner el paréntesis, pero fíjese que solo es esa. De ahí las demás no es necesario ponerla. Si gusta, pruebe. Porque Sí, lo siento. Porque mira, yo estuve intentando, le ponía a comprar, le ponía a beber, le ponía I am tomar sorry. Yes, I'm Va. sorry. Sí, me Entonces disculpo sí voy a porque. probar y Mandá a la Helen para ayudarte. Sí, es que no. Mentiras tú. No, es que sí, como el enunciado dice que no hay que ponerlo el paréntesis, right? Pero esa probablemente hubo una confusión o error de dedo, porque si se fija en las demás, no es necesario. Solo en esa. No, no Ya es va a ver. necesario. Exacto, ya va a ver, con esa, solo que le agregue el some al final después de to take, o si quiere poner todo, está bien también, no hay problema. Vaya. All right. Vaya, está bien. Muchas gracias. Perfect.
You're welcome, Helen. And I'm sorry que le hicimos sufrir un ratito ahí. Yes, no, pero okay then. All right then. Thank you very much, Helen. What about the rest? Did you have any issues, guys, with the platform? ¿Con la plataforma? Yes, teacher. Yes, I finished Unity Firm. Unit one. Yes. Okay. It's the same. Yesterday I worked the unit one. Okay then, perfect. Unit one. And you're about to start unit two then, section two. Mm-hmm. Yes. Yes. Perfect then. What about the rest? Bueno, guys. You already know that, right? That if you have any questions, you can hit me up on the on WhatsApp. All right, you can send me a message. All right, congrats on finishing section one. All right, so yesterday we finished with section one, and today we will go over about some illnesses and aches, right? So on section number two, before I show you the video that is there, antes de que les muestre el video que es que con lo que quiero que trabajemos hoy, les voy a enseñar otra cosa rapidito. That is about pains, right? Dolores. En algún momento hemos tenido algún dolor, all right? So, for example, no sé si han escuchado, guys, que en inglés algunas veces se utiliza la palabra ache, right? Déjenme poner la presentación. All right, sometimes we use this word, right? Ache. However, antes de que veamos de la sección 2, quiero cubrir esto rapidito para que sepamos cuándo utilizar ache y cuándo no se debe utilizar ache, all right? Porque no es con todos los dolores físicos que se utiliza esto, ¿sí? So, let's go over this. Okay? So, as I said, who can help me read the first paragraph? ¿Quién me puede ayudar a leer el primer párrafo? Levante la manita. Hi, teacher. And you? Hi, Mirna. Thank you. Okay. Y Oli, que me ayude con el segundo, porque me dijo también. Yes. You probably know the word ache. It can be a verb or a noun. And means to hurt or a pain. That is correct. So you already probably know the word ache, right? En este caso, en inglés, la voy a poner aquí arriba. We say it like así, ache, all right? So it's to hurt or a pain, que algo duele físicamente o es un dolor, all right? Oli, help me with the second one. I can hear you, stay mute. Ya le había terminado de leer. With something combined, the work, ache, weak part of the body. For example, if our backs hurt, we say that we have backs. ¿Cómo se pronuncia backache or backache? That's correct. Sería ache. Sí, yo ahí le he puesto A, pero es mejor decirlo con E. Ache, okay. Right? Entonces okay. Aquí sería back. Ache or a backache. ¿Qué sería? Back es espalda. All right. Esto es como decir dolor de espalda. Dolor de espalda. Mm-hmm. Backache, right? And as I said, we don't use this with all parts of the body. Ya le puedo decir con qué partes del cuerpo se utiliza, pero no se utiliza con todas, right? It's you cannot say you have a hand ache, right? Que tienen un dolor de manos. Para decir dolor de manos, lo dicen literalmente como es, right? My hand hurts, right? Me duele la mano. Pero el ache no lo utilizamos en esta parte, all right? Ahorita no tiene sentido lo que les estoy diciendo, pero hi, ahorita teacher. Que lo presento. Yes? Hi, teacher. Ahorita se los enseño, all right? Okay. Yes. Okay, so there are just five parts of the body that you can combine the word ache, all right?
solo con cinco, gramaticalmente, solo con cinco partes del cuerpo pueden combinar la palabra ache. All right? Ahorita no le den caso a las últimas dos. All right? Solo concentrémonos en las primeras dos. ¿Sí? Vamos a ir con este. Backache, earache, headache, stomach ache, tooth ache, right? De los dientes, right? So this one es como si lo tradujeran sería dolor de espalda. Esta sería, ¿qué es ear, guys? Dolor de oído. Perfecto. Head, ¿qué es? Dolor de cabeza. De cabeza. Perfecto. Stomach. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Perfecto, guys. Ni les tengo y que dolor decir. Dolor de diente. Dolor de diente o de muelas. O de muelas. Excelente. Sí, dolor de placa, es. All right. Muelas. Anything, right? So, it can be solo con esas cinco. All right? No podemos decir hand ache, right? Or eye ache, que me duele el ojo o que me duele la garganta, right? Solo con esas cinco se puede combinar la palabra ache, all right? Just with backache, earache, headache, stomach ache, and toothache, all right? I would like to practice this again. Me gustaría que la practicáramos. No es necesario que enciendan su micrófono porque si no se va a escuchar un montón de gente, pero si lo quieren escuchar no hay problema, a mí no me molesta, all right? So, I would like you to practice this. Me gustaría que practicáramos esto ahorita, ¿ok? Porque la pronunciación a veces, como es, son palabras nuevas, a veces cuesta un poquito decir algunas de ellas, all right? Sobre todo esta palabra que es ache, de dolor. So, please repeat after me. Backache. 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 Thank you. Earache. Backache. Earache. 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 Ache. That's correct. Headache. 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 Stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Toothache. Toothache. Perfect. All right. So only with this. So recuerden que el ache es como que digan back ache, right? Cake. Ache. Mm-hmm. Acuérdense que digamos la ch back no cake. Se pronuncia sh en inglés, no se pronuncia como la ch, digamos en español, sino que se pronuncia como la k. Ache, right? Stomach ache. Ear ache, headache, stomach ache, toothache, right? Ache. Ache. Ahora, estas dos que tengo aquí abajo, guys, son sobre todo idiomatic expressions, all right? ¿Por qué? Hay una que sí les digo que por favor no me lo utilicen, esta es solo para que ustedes la conozcan. Pero es ofensiva. Vamos primero con la primera. ¿Qué pasa? Heartache. This one is pretty common. For example, you have, I bet that you have, that you know this word from songs, right? Generalmente, esta palabrita de arriba, heartache, ya la hemos escuchado, right? En canciones románticas o como le conocen coloquialmente, de despecho. Right, porque es literalmente eso no la significa que canta Joel. I son Joel. No sé, pero literalmente significa eso. No es un dolor físico, all right? Si queremos decir que físicamente nos duele el corazón, van a decir my heart hurts, all right? My heart hurts. Si se refieren, vamos a ponerlo aquí. If it's physical pain, right? Si es un dolor intangible o en este caso de que nos que es un dolor emocional, un corazón roto, teacher. Exactamente. That is correct. Un corazón roto. Te hablan.
Okay. Right? Right. So, en este caso no se refiere a un dolor físico, se refiere a un dolor emocional, como un corazón roto. All right? So we don't use this for physical. ¿Qué es eso? Corazón roto, o que le duele el corazón. Pero no literalmente que le va a dar un infarto. José, ¿qué es que te sabe dicho? ¿Qué significa eso? Tiene su pega esta. So, eso significa. Partido. That's correct, como la de Maná, ¿verdad? So, ah, cabal. Me gusta exactly. más la de Scorpio. Ah, exacto. Por eso les digo, esa palabra es igual. Bien común en las canciones románticas, guys. So, por eso es que sí se conoce el heartache. All right? Now, the second one, por eso se las puse en rojito, porque la van a escuchar en alguna ocasión, right? No para ustedes, pero para alguien más. It's when you refer to someone that is ugly or miserable looking person. Una persona miserable, face. Yes. Yes. Se refieren a cuando alguien, cuando usted se quiere referir a alguien feo, right? I don't recommend you to use it. Era Omar, pero no está en este grupo. Ahí lo desertaste con casaca. Pobrecito Omar. All right, so. No, no te fijaste que no entró Alex. Es que ellos vienen juntos siempre. Ah, no serán la pareja del milenio. Okay, guys, me la van a regañar. All right, so. Oh, yes. No, no se preocupen. All right, so far so good. Estamos bien, guys. Yeah. Miren a Oli, ¿verdad? Aquí ya está verde, debe estar ya tanto reírse. Ay, no. All right, mira, guys. Es que solo recuerdo la pregunta de ¿quieres ser mi novio? Y me mata. ¿Se recuerdan cuando le preguntó a Alex si quería ser su novio? No, pero ahí fue culpa del teacher, Jenny, porque hizo una pregunta y le tocó decírsela a otro hombre. Entonces, fue bien, bien incómodo, pero al final creo que de verdad se preguntaron. Ok. Oh, my God. Los misterios de la vida, Oli, no vamos a saber los nunca. Los caminos de la vida. Los la misterios canción. De... Mira, esos son los misterios de las clases virtuales de inglés que darán en las memorias grabadas. Oh, wow. Y en YouTube. Yes. All right, guys. So, bueno, vamos bien ahorita con la palabra ache. Teacher. Sí. Dígame. Yo solo quiero saber algo. ¿Va a compartir esas imágenes en el grupo? Yes. Bueno, esta no le he tomado captura, pero la puedo hacer ahorita. Permítanme. Gracias. Teacher, o sea que I see speak ¿cómo se dice? Lo pusiste en mute otra vez. Sí, pero me lo voy a hacer recortes. Vaya, la voy a guardar. De otro ratito la guardo y se las mando. Ok. So far so good. Ache, recuerden que es cuando ustedes se refieren a something that hurts, that is a pain, but not for all the body parts, no para todas las partes del cuerpo, solo para estas cinco, all right? Only for your back, from your ear, from your head, from your stomach, and for your tooth, all right? Or teeth, all right? Para sus dientes. So far so good? ¿Estamos bien hasta ahorita? Yeah. Yes. Okay. Yeah. Awesome then. So, you're right. All right, that was scary. So let's continue with the health problems, guys. Is Joel? Yes, it's Joel. I know he is. All right. So we're gonna go over a video about health problems. All right. At some point, guys, everybody had a headache, for example. So how to say which pill you're gonna take? So you can ease the pain, right? Voy a ponerlo aquí. Ease the pain. Esto es como decir calmar un dolor o calmar el dolor. Right? Ease, calmar.
Ahí lo puse en el chat. ¿Ok? Vamos a ver el video rapidito. Y luego van a ustedes, van a practicar ustedes. Díganme. Hey, teacher, ¿cuándo fue a San Francisco? Ahorita estoy aquí. Allá anda ahorita, no ve que es panorámica. Pues sí. Vuela. Ahorita estoy aquí. Está oscureciéndose ahorita. All right then. Ay, espérenme que se me olvidó compartir el audio. All right. William, se te ven las pantalones atrás. All right, guys. Ya los quité. Yeah, okay. Hoy no los colgué, hoy me los puse. Están ahí a un ladito, dice. Díganme si pueden escuchar el video. Hello, everyone. Yes. Yeah. Okay. Bueno, vamos a ver el video. This video is about which pills or medicine you can take when something from your body hurts, all right? ¿Qué medicina o pastillas podríamos tomar cuando alguna parte de nuestro cuerpo duele? All right? So let's pay attention. So, porque eso es lo que vamos a practicar el día de hoy. Welcome to this session. We will go over some words related to health problems. I want you to listen and repeat. A headache, a backache. Wait. Me equivoqué de video. Sorry. Problemas técnicos, guys. Denme un momentito. Problema, estaba bueno. Yes. Interesting. Yes. Yes, that's correct. All right. De todos en El Salvador del acetaminofén no pasamos. Ajá. Ibuprofeno sí. También. De la ibuprofeno. La diclofenac. Yes. La diclofenac. Si sí, tenés verdad. Suerte, te dan, Helen. Si no, no hay... No hay... Si no, no puro ibuprofeno 500, te atoran. Sí, es cierto. Puro acetaminofén. Diclofenac solo y para la, Joel. Y los antialérgicos. Loratadina. Exacto. Loratadina. Sí. O clorferina. Nunca falla. Nunca falla. All right. So, esto, guys, es un video acerca de medicinas. Conmigo. Pero este video no está en la plataforma. En la plataforma solamente están el vocabulario que les acabo de enseñar. All right. Heartache, earache, that's correct. Pero también quiero que veamos cuáles son las medicinas más comunes, all right? Como les digo, este video no es de su curso, pero sí es importante que conozcamos qué tipo de medicina podemos tomar, all right? So let me share the screen with you. Okay. Amazing teacher. Espérenme, que se me olvidó compartir el sonido de nuevo. Ok, sí. Como les digo, este no está ahí en el en la plataforma, en su, ¿cómo se llama? Está en el canal de YouTube. Está en el canal de YouTube, exacto. Uh-huh. Pero no está, digamos, en el curso que ustedes llevan ahorita. Pero no, es correcto. vocabulario importante. Uh-huh. Pero sí está en el canal. All right, por si ustedes la quieren ver, se los puedo enviar también el link. All right, so let's go ahead and watch the video. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough syrup. ¿Te voy a manchar? Cold pills, eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson. Perdón, estaba hablando en mute. Sorry. So, this is the vocabulary that I want you to use, right? Antacid. Do you know what is antacid, guys? Antiácido. That is correct. Then we have aspirins, right? Aspirin, or that's correct.
Esa. Muscle cream. Crema para músculo, para los músculos muscular. That's correct. Crema muscular, right? Voy a poner así. Es que Joel usa mucho músculo y crema. Más que todo las mandíbulas. But it will be cough syrup, guys. Cough syrup, Jarabe para la tos. Jarabe para la tos, gracias. Estamos adivinando, que quede claro, porque no creo que sepan, pero bueno. Vos seguí. Yes, pero vamos bien hasta ahorita. Cough drops, what do you think it is? Pastillas son gotas para la tos o pastillas. No son gotas, ¿va? No, pastillas. No. En ese caso son pastillas, pero vienen así como... Como en gel. Esa, gracias. Se me había olvidado el nombre de esa. Sorry. Son como la gel. Caps. Como las... las Virogrip, que vienen en pastillas para tos. Uh-huh. Cold pills, estas sí son pastillas, ¿all right? Pastillas. Cold pills, las pastillas para la gripe. Ajá, gripe o resfriado. O right? Resfriado, ajá. O resfriado. Eye drops. Do you know what is eye drops, guys? Sí, gotas para los ojos. Ey, no ha entrado Carlos Emilio, para los ojos. Es que ayer lo hiciste pasado. Cállate. Right. So, con estas, I think that at least you have taken at least one of them, all right? For example, when we have a headache, I take an aspirin, right? Or anything related that helps me ease the pain, right? Algo que te ayude a calmar el dolor. Or for example, when you eat a lot of hot peppers, I take an antacid, right? Cuando, por ejemplo, yo si como chile me da acidez. Ajá, uh-huh, that's correct. So I take and test it, right? Porque yo soy bien inútil para el chile y me da acidez, right? So that I need to take an antacid so it helps me, right? Tengo que tomar un antiácido para que me ayude. So guys, creo que más de alguno ya lo han utilizado o ya lo han tomado, right? Yes. That's correct. So voy a copiar esto y se los voy a enviar al chat porque quiero que practiquemos esto ahorita. All right? Más todos los siete dolores que les acabo de decir. Right? Backache. Headache. Earache. ¿Cuál era el otro? Stomachache. Toothache. Perfect. Toothache. Toothache, right? Solo son cinco, right? Los otros dos no son literalmente dolores físicos, right? Por ejemplo, para un corazón roto no hay medicina, right? So yes. You cannot take a pill. Yes, like a beer. Yes. Mojitos. Pero esa es medicina no oficial. Es confidence. Yes. Is hell. Yeah. Caña rica van a decir. Ah, no, pues claro. Sí. Estos son capaces, dicen muñeco. Vos. Chaparro, cariño, muñeco, chaparro. No, no. No, caña no vayamos. Rica. Sí, alcohol gel van a decir. Ese se bebe con cuchara, sabía. Ay, Dios mío, de postre. ¿Cómo es el latín? Ay, Dios mío. Ok, guys. Ya vio Jenny, aquí solo se dice alcohol y ya todos hablan. Todos hablan. Sí, pero no estén preguntando que no nadie habla. Exact, ahí todos hablan. That's correct. Okay, guys. Peor si se pone a dar la receta, papá. No, guys. All right. What I want you to practice right now. Perdón, no le escuché. Para mañana todos traigan fotos del trago que más les gusta. All right. Vamos a repasar las botellitas de agua, lo puedo enseñar yo. All right, guys. So, menos que practiquemos. Yes, existe todavía.
No, ya no. Sí, agua calientita nada más. Todavía existe. ¿En serio? Sí. De verdad. Fíjate que aquí a una cuadra donde yo vivo hay una cantina. Y hace como y en una semanas, cuadra ahí la tenés vos, ya vimos. Cállate, pues nada más la bulla, hombre. Me cae la bulla. Ya nos exhibiste, man. No, huevo, no sí. Okay, guys. No, ya no hablemos de alcohol, sigamos, Jenny, por favor. Sí, porque ya me emocionaron. Nos vamos a reunir virtual. Después de finalizar este curso, nos vamos a reunir y tomamos virtualmente, ¿va? Yes. Cada quien en su casa con su trago, con su cerveza. Qué valor, todo el tomar piensa. ¿Cómo, Roger? Vos callate, que ni entras a clases y ahora resulta que hablas. Salud. Ah, pues tenés razón, Oli, todos hablan cuando hablamos del... No, mentira. Sí. Bueno, antes de que se les haga menos tiempo para la práctica, guys, porque solo tienen 30 minutos ahorita, ok. Quiero que practiquemos el vocabulario que les mandé al chat, right? Medicine and aches, right? What do you take, for example, when you have a backache? ¿Qué toman o qué hacen cuando tienen, por ejemplo, dolor de espalda? Whenever I have a backache... Muscle cream. Perfect, right? Muscle cream, right? Allá, mojito. Y only un mojito, right? Yes. So, I'm going to send you the invitation. Solo déjenme revisar. Yo, okay, perfect. Okay. Roger toma horchata, nada más. Okay. Okay, accept the invitation, please. Y los voy a visitar grupo por grupo, okay? If you have any questions, let me know. El tiempo son los que mandan. Vale, ahorita lo que estamos viendo es el uso del que no se ocupa, como que no se ocupa con todos los dolores, creo, solamente con el olor de espalda, el olor de oídos, el olor de cabeza, el olor de estómago, el olor de dientes o el olor de muela. Ajá. Ajá, correcto. H's, así se escribe. A-C-H-E-S. Y el H's. Y el backache. ¿Cómo? Backache, porque está el hatchet, el arch. Es el dolor de cabeza. Ah. El otro es el dolor de oídos. Ajá, o sea, pero esa palabra al final que dice H, ese no solamente se utiliza para estas. Para estas cinco. Ah, entonces, por así decirlo, son dolencias de las, como ella decía, que eran dolencias que sí tienen medicina. Así es. Entonces, ahorita vamos a hacer oraciones, como decía en el video. O sea, si nosotros tenemos gripe, tomamos. Entonces ahí salía a. Aspirina, ¿va? Digamos, por decir algo. Sí. Uh-huh. Entonces. Se corta la gripe. No, broma. Entonces, yo le consultaba a la teacher que donde decía, whenever I have a backache, o sea, que si tengo dolor de espalda, ¿qué es lo que hago? Ah, me aplico crema muscular, por decirle algo así. Entonces, tenemos que ir haciendo oraciones. Vaya, después hagamos un archivo como siempre. Y teacher. Hello. Dígame. Yes, I'm here. Sí, está bien cuando digo whenever I have an earache, I use ear drops. Yes, perfect. That's another medicine. Yes. Ah, pues.
Ahí lo que quise decir es que cuando tengo dolor de oído, yo ocupo gotas para los oídos. Mm-hmm. Yes. ¿Verdad? That is correct. Va. Entonces tenemos que ir haciendo una por cada dolencia. Una o todas las que ustedes puedan. Ahí sí no había límite. ¿Ah? Ok. For example, when I have a headache, I take Panadol. Panadol multisíntoma. Como que un dulcito estoy tomando una pastilla. No me sé nada. Entonces, para decir yo tomo, I take. Ajá. Yes. Yes. Okay. Vaya, entonces, si son tan amables y vamos a... Esperen. ¿Qué tontería es? Sale. No me sale el chat. Creo que a mí sí, es que estoy desde el... Bueno, déjenme ver desde el teléfono, que se me arruinó el cargador de la comp. Ahí sí me vamos sale. A escribir las oraciones. ¿Sí? Sí. Ahorita les mando las que les mencioné. Alguien que mande un mensaje en el chat para ver si soy yo. Voy a dejar de compartir. Ah, ahí está el detalle. Ahí es que está. Cuando compartís te sale arriba. En la barrita te sale como unos 3 puntitos, creo. Y te sale como un menú y al primero dice chat. Si quieres compartir, te enseño. Espera, espera. Ya voy. Vaya, aquí está ya. Ya me salió. Ya. Bueno, ahí está ya. Ah, vaya, chivo. Vaya, compás. Ahí está lo que la teacher puso. Démosle, con Toño. Lo vamos a pasar por aquí, para el otro lado. Espérense. ¿Cuál pastilla se usa para el dolor de estómago? Yo doclorina, intestino medicina. Ah, pues bueno, ya estaba escribiendo, pero no me sale. Permítanme. Se escribe Tylenol. Ah, literal. La griega. Sí, I'm gonna get to figure out. Ay, creo que aquí llevaría una coma. I can say Tylenol like this when I get fever, no sé, así fever, ¿verdad? Sí. I can take Tylenol. Ok, no sé. Ah, pero como es el backache y el headache y todo eso, ¿verdad? Pero como aquí, digamos que estaría practicando lo de medicina. De doctor. Ah, bueno. Ajá, correcto. Porque ella dijo que hiciéramos oraciones. Ella no da, ella deja como el estilo libre de cada persona. Idea. No, de hecho no dice que hagan oraciones, dicen que lo practiquen. No se sientan mejor. Lo bueno es aprenderse las palabritas, porque eso es como que es un poco difícil. Sí, backache, sí. Headache, uh-huh. Toothache. Veamos con los otros. Bueno, quiero ver. Stomach. Hey. When I go swimming, my heart pounds. So I use to use. That's good. Cuando voy a nadar, mis ojos me arden. Entonces uso gotas para ojos. Thank you. Nosotros tenemos. Hola. Voy a ver si puedo escribir. Estomac.
the stomach. Ay. Dime. Ajá, crema muscular, ma. Ajá, muscle cream. Uh-huh. ¿Cómo era, Joel, la pregunta? ¿Cómo era la respuesta? Si no, digo... eso no es para jugar. La pregunta sería, como te dijo, what should do you for vacays? Pero eso, ajá, no es para jugar, porque tú padeces mucho de miedo, entonces a ti te va a asustar eso. Va, entonces... Aquí sería como, yo la recomiendo, va. Ajá, ¿qué deberías? ¿Qué deberías hacer? Ajá, ¿qué deberías hacer si tienes dolor de espalda? ¿Qué es? What should you do for... A cage. You for backache. Vaya, yo veo cuál era la respuesta. ¿De cuál? Es que estoy aquí, que... What do you... What should you do for backache? I apply some muscle cream. Y por ejemplo, what may do you for headache. I drink some aspirin. Take or drink some aspirin? Beber. Tomar, ajá, take. Tomar, take. Entonces, ¿la dejamos como tomar o la dejamos como beber? No, take a aspirin. A ver, otra. O también se puede recomendar dormir. Ah, entonces ahí tendría que ser. It is important to get a lot of rest. Descanso. Es importante tomarse un descanso. Otra cosa podría ser ¿qué podrías, qué puedes tomar? Hagamos la pregunta en español y después le damos vuelta. Ok. Ajá. ¿Qué puedes tomar para el dolor de estómago? What you should you do for a stomach ache. Uh-huh. What you should do. No, pero aquí es que no nos ha dado nada que ver con eso. Es que solo nos dio los malestares. Ajá. Pero nosotros tenemos que poner en práctica estas. ¿Qué debes tomar? Y los malestares. Aquí están los malestares y las medicinas. Abajo. Ajá. Vaya, you should do the football. It's a good idea to take cold pills. Esta tijita te va a golpear. Pero también podríamos. También podríamos decir what. Can you take for stomach ache? Ahí está. Esa es la que más o menos quería estructurar con Joel. ¿Cómo dice? Can you? ¿Puedes tú? Take for stomach ache. Stomach ache. It's a good idea. Take. ¿Cómo se llama?
Antiácido. Take antiácido. Entonces sería así, por ejemplo, it's a good idea to take antiácido. Sí. Cuando lo que tiene es un problema de gastritis, sí. Como dice que le duele el estómago. Pues sí, pero ahí no dices que es el dolor de estómago. Entonces dale Pepto-Bismol. Pepto-Bismol, ajá, cabal. Yo creo que solo yo pensaba que era babosada. Es que como para generalizar y algo que todo el mundo conoce. Porque no le voy a poner un alcadé. O una denguinita. Yo creo que ya no hacen eso. Yo creo que ya no hacen eso. Pero bueno, hoy es denguina nada más. Sí. Antes la denguinita era para niños, hoy no. Hoy parejo. Entonces la pregunta quedaría como Juan. Pues desde mi punto de vista sería what can you take for stomachache? What can you take for stomachache? For stomachache, it's a good idea to take antacid or Pepto-Bismol. To take Pepto-Bismol. It's a good idea. Yeah. Bueno, sigamos con otro malestar ahí, tal vez con para la tos. El earache. Earache. Yes. Hey, bien saben cuando vengo yo. Yes. Se dan cuenta. No. Un silencio absoluto. That's correct. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Jennifer, ¿dónde puedo encontrar videos para practicar ¿cómo es? Videos para hablar, para practicar, no traducir, porque traducción no me cuesta, sino que lo que me cuesta es más entablar una conversación y amarrar la parte de los verbos y qué es lo que quiero decir en inglés. O sea, cállate, Emilio, baboso. No todo. Un 20% sería eso, 30%. Fíjese que por copyright no le puedo decir el nombre de los sitios aquí, pero se lo puedo enviar por WhatsApp. No, pero ahí me escribe, yes. Mm-hmm. So through WhatsApp, I'm going to send it to you. Mm-hmm. Yes, okay, thank you. You're welcome. Mario nos estaba diciendo que le duele la cabeza. No, in the question, the way la forma de cómo es la pregunta en el video se nos había olvidado. O sea, sí recuerdo el contexto, como lo decía, de whenever I had headache, I take aspirina, for example. But the question, ¿de qué manera se pueden hacer? Por ejemplo, what do you take when? And then you say, what do you take when you have a headache, por ejemplo, right? When you have a headache. Or what do you, y puede cambiar lo último por cualquier dolencia, por decirlo así. Okay, yes. Y Jennifer, cuando queremos decir cuando uno le está recomendando a alguien algún medicamento, estamos viendo cómo contestar cuando alguien nos pregunta, what do you take, when are you have, qué puedo tomar o qué me recomiendas tú si me duele la espalda, por ejemplo. Mm-hmm. Por el should, right? Que el should es un adverbio cuando usted está dando un consejo. No es obligación, right? Sino que es una recomendación. Entonces el should se ocupa en esos casos. Deberías de... Should. ¿Le duele la cabeza? Take. That's correct. Okay. Por ejemplo, si le decimos a alguien, nos dice, fíjate que me duele la cabeza, y uno le dice, deberías de tomar un acetaminofén. So, how would that be in English? En inglés...
Le dicen, you... I have a headache. Ajá. You should take an aspirin. Right? You should take. Le estamos dando la opción, digamos. No lo estamos obligando. Porque la obligación okay. es el must. Yes, I am recommending. You recommend a take Dolorfin, example. Yes, yes, yes. You can recommend. Okay. Pueden utilizar cualquiera de las dos. You should take or I recommend you this. Any of them. Yes. Mm-hmm. Okay. I recommend you this, right? Y el this. Puede ser cualquier cosa, right? I recommend you the muscle cream, la crema para el dolor muscular, an aspirin, right? Una pastilla, una aspirina. It can be anything. Okay. Example, you should take everything. Siempre. Yes. Si le duele todo, you should take everything. Yes. Diclofenac, ladies. Yes. Es multiuso la diclofenac. That's correct. Yes. Okay. All right. Thank you. You're welcome. Please continue. Okay. Okay. Right. And Mirna. Hello. What do you take when stomach hurts? Cosa. Pepto Bismol. I recommend to you Pepto Bismol. I usually take for is ranitidine. I recommend you ¿cómo se llama la otra? Espérame, Buscapina. Ay, sí, esa es buena para el colon. Yes. Mario. Yes. What do you take when you have a headache? Whenever I have a headache, I take a Dolofin. And you? Dolofin, I know. ¿Cómo se dice baja de presión? No, es que fíjate que la Dolofin me baja la presión. ¿Tú? ¿En serio? Muy fuerte. Muy fuerte. Yes. Complicado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Acetaminofen, yes. Yes, recommend. I take acetaminofen. Because ibuprofeno is dangerous for us. Yes, ibuprofeno is danger in the, ¿cómo se dice? Riñones. Salir. Kidneys. Okay. Kidneys. 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 Okay. Mario, ya se preguntas tú. Okay. What do you recommend to pain to toothache? I recommend to you anadin. Yes, is lo máximo. Y the maximum. But ¿cómo se dice? Limpieza dental. Clean. Dental cleaning, that's correct. Espérame que aquí estamos en partida. Aquí los tres hombres de tres de mi vida están en partida, así que saben que están cleaning. Bueno. Okay, thank you. Okay, very good. And you, Mirna, what do you take when you have stomach? Ah, no, ya lo dijimos, ¿verdad? Backache. Muscle cream. I recommend to you muscle cream. Ah, excellent. Ah, okay. What do you take when you should take
Uy, acetaminofén, no sé si es bueno. ¿El dolor de oídos? ¿De oídos? No sé qué puede tomarse. Puedes tomar Teflam o si tenés, mira, por lo general los oídos duelen cuando tenés infección, puedes tomar Clavulin B. Clavulin, oh. Casi siempre uh-huh. por infección. ¿Clavulin qué? Okay. Clavulin, clavulina. Clavulina. Sería como el ácido clavulánico. Yes, is, okay. Es. Yes. Ah, ok, it is. Yes, okay. En mi vida pasada fui médico. Wow, really. Okay. Yes. Okay. Después de 3 hijos ya me aprendí un montón de medicina, ya solo llego a que me digan cuánto. Ya saben. Yes. 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 I recommend this. I friends talk me para preguntarme por medicinas y así como que esto te puedo recomendar, pero no soy médico. Pero sí sabes varias, sí conoces. Sí, sí, me gusta. ¿Cuál nos hizo falta? No, yo creo que las dijimos todas. El dolor de estómago, dolor de oídos, dolor de muelas. Backache. Yes. Yes. Headache, no dijimos. Headache es dolor de espalda. No, headache. Mm-hmm. Yes. No, headache dolor del corazón, pero no es. Dolor de corazón, mojito. Ache. Pero no es. But it's no physical pain. Sí, yes, sí. Cumbias también. Haze, I hear my, I am a soul. Okay, guys, perfect, perfecto. Just remember, thank you. Yes, solo recuérdense de que el ache es así como se les puso en el chat, right? Ache. Yes. Ache. Ajá. Ache. Yes. Es como okay. Palabra, es una pronunciación nueva, les va a costar un poquito, no se preocupen. Just keep that in mind. Solo recuérdenlo, all right? It's okay, right. Ache. Ajá. Don't worry. Okay. Practiquen un poquito más porque más o menos en un minuto regresamos. Les voy a mandar un mensaje a los demás. Okay. When you take, when you have. ¿Cómo se dice antiácido? Ácido clavulínico. No, es antiácido. ¿Cómo se dice en inglés? Ella lo puso. Says, antacid. Antacid. Yes. Huh? Okay. Ahí se lo voy a poner. Antacid. Okay. No antacid, es antacid. ¿De qué forma podemos saber cuando la A se pronuncia como A o A normal, como esto? Antacid. Inglés básico uno. Yeah, most of the time. Bueno, si quieren mañana se los explico, right? Yes, porque sí hay maneras cómo se dice como la A en español y cuando comenzaría con A, right? Okay, so, very good. Yes, yeah, se los puedo explicar mañana porque sí, ya se nos acabó el tiempo. But don't worry, I will explain. All right, you're welcome. So let's go back, guys. Okay. Hello. Hello, Roger. Roger, gracias. Roger. ¿Está mal? Qué milagro, Auli. Roger. What happened, no, Roger? La de John Cena, güey. ¿Cuál? All right, guys. Roger, Helen, ¿les mando el archivo o solo las oraciones? El archivo está bien. Lo vas a ver. Bueno. Ahorita. No, pues. Gracias. Está bien.
All right, guys. Thank you very much, guys. I went over, I was able to go over all the groups, and you're doing amazing. All right, I couldn't ask for more. I would just need to practice a little bit more so you can get better at this. All right, we will practice this vocabulary again tomorrow because we are still struggling a bit with the word ache. But don't worry, I understand that because it's a new word, it will take us some time to get used to it. All right. Yo sé que como es una palabra, nos va, probablemente nos tome un tiempo para poder acostumbrarnos a la pronunciación, right? Because it's ache, right? En este caso, olvídense que en inglés la CH se pronuncia sh, right? En este caso es como la K. Ache, headache, stomachache, right? So, do you have any questions, guys? Questions, concerns, inquiries? No. All right, then. So, bueno, pero están súper bien, guys. Excelente. Congratulations. Yes, la única, Joe. Teacher, es la unidad 1 y 2 más el midterm para el viernes o también la 3. Si puede terminar el 3. Yes. So, es una semana bien pesadita, I understand. Pero sí, el midterm exam es para el viernes. I'm sorry. Okay. No, yo consulta nada más porque estábamos con esa duda ahí en el grupo. Ah, okay. Yes, but pero sí. For this Friday, it will be the midterm exam. ¿Cómo tenemos clase el viernes? Ya dijimos, ¿verdad? Que lo vamos, que esa sería la clase del viernes para que, por si tienen problemas, perfect, lo podemos resolver el viernes. ¿Okay? Vaya, el Oli, examen ya viste que no va a tener clase el viernes. Sí, va a haber. Va a ser el midterm exam. Ya, no, ya pero como Olimpia siempre va, que tres días han pasado de clases y ya terminó la plataforma, entonces pues. Yes. Vaya, yes, no vas a tener clase el viernes. Yes. What is your problem? No, yo te estoy diciendo, no es problema. Okay. Cuando sea problema, mira, cuando sea problema, oíme, Oli, cuando sea problema, vas a amanecer durmiendo en el suelo. Okay, guys. I know. All right, guys. So, okay, guys. So thank you very much. All right. As I said, if you have any questions, please don't hesitate to send me a message in WhatsApp. All right. No duden en enviarme un mensajito a WhatsApp. Right. All right. So, well, as I said, see you tomorrow, guys. I'm happy that I got to see you again today. Joel, va para el security. Tomorrow. Yes, yes, it was Joel. All right, guys. See you tomorrow. Take care. Good night. Bye. You're welcome. See you tomorrow, guys. Take care.